A partir de hoy hasta el 15 de septiembre quedará abierto el registro para participar en el debate político juvenil 2017 en su etapa local. Tendrán la oportunidad de participar jóvenes de los 12 y hasta los 29 años de edad. Esta es una invitación a todos los jóvenes zacatecanos de 12 a 29 años de edad para que participen en esta convocatoria de la etapa local del premio del debate político nacional, en donde lo que buscamos es de que los jóvenes participen en el aspecto político de nuestro estado, se involucren en lo que está pasando en Zacatecas y sean parte del desarrollo y el crecimiento político en la entidad. Entonces, en este momento se está publicando la convocatoria el día de hoy, cierra el 15 de septiembre, va dirigida a cuatro categorías de jóvenes. La primera es de 12 a 15 años de edad, la segunda es de 16 a 18 años de edad, la tercera es de 19 a 24 años y la última categoría de 25 a 29 años de edad. Alejandrina Varela, directora del Instituto Zacatecano de la Juventud, manifestó que para esta edición se concretarán 11 sedes regionales. Se busca que los jóvenes de todos los municipios de la entidad puedan participar. Se decidió hacer 11 sedes regionales. En este momento les informo, es Concepción del Oro, que se va a desarrollar el 20 de septiembre, Tlaltenango de Sánchez Román el 22 de septiembre, Sombrerete 27 de septiembre, Pinos 29 de septiembre, Río Grande 4 de octubre, Loreto 6 de octubre, Cuchipila 11 de octubre, Fresnillo 13 de octubre, Jerez de García Salinas 17 de octubre, Zacatecas 18 de octubre y Guadalupe 20 de octubre. Para al final hacer ya la etapa estatal, la etapa de que correspondan a los dos ganadores de cada una de las regiones, se van a solamente a pasar a la etapa estatal, solamente el primer y segundo lugar, y va a estar en Zacatecas el 25 de octubre. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.